Hasta que aromita no oye. Ay, ay, ay. ¿Cómo te...? Hijo, mira mi refrigerador, Carlos Cano. ¡Ah! Cuando se goteó, mira, y se hace hielos. Como querían. Ay, ay, ay. Oh, mira, esto yo no me acordaba que tenía esto. Está bien bonito. Las ventanas, pues. Es que mira estos jales de insolación. Sí. En esta le puedo poner una ventana ya acostada, de las cerradas. Sí. Sí, va a quedar bonita. Muy cool. El antes y el después. Sí. Otro 5, el mismo. Está no, abajo. ¿Quién se va a montar que poner esto? ¡Híjola! Quédate que vean el face. No me da el... Por la vez que vinimos. ¡Oh my god! La vez que venimos con el. ¿Te acuerdas? El bañito de abajo. Híjola, todo esto yo creo que está malo, Carlos, o algo. Y unos pocos para mi casa, yo creo. ¿Cómo desperdicia la comida esta gente, verdad? Mira. Te apuesto que no sabe ni qué. Uf, a ver acá. Esto no está tan... Y luego la cocina está re bonita, bebé. Se van a estar chingo, déjale aquí casi todo, todo más pintado. Sí. No va a ser tanto cuando ya saque la basura. Oh, wow. Esta está bonita. Es que mira qué pedos trabajos. De la cosa del silicón. Sí. ¿Quién lo haría, el muchacho? No sé, para. A lo mejor. Vamos a poner todas las ventanas, ¿no? Acá hay luz también. Sí, todo no lo corta bien. Esta alfombra de plano, ¿a que no? Mira. Ay, alfombrita. ¿Cómo, cómo? Oye, yo sí soy bien cochinilla, pero ¿cómo es posible que tengan a los lepes en estas condiciones, Cano? O sea, yo entiendo que yo también soy así, pero híjole. Esto nomás un pintadón, pisos. Pisos nuevos. ¿Y aquí tiene estas ventanas? Todas las ventanas, todas. ¿Y las pintaderas de la pared? ¿Va? ¿Ese closet está bonito? No le veo bonito, güey. Está bonito. ¡Ay, hijo de la fregada! Acabó un ratón, acá. ¿Vivo? Ay, sí, hay que ponerle veneno. Y este es el baño que ellos usaban a diario. ¡Híjole! Por razón nunca querían que viniéramos a ver cómo estaba, ¿verdad? Siempre decían que estaba bien. ¿O no? Todo estaba bien, decían. Oh, my goodness. Un pinche vaso de basura. Sí. Pero todo esto no va a estar mal. Y luego, mira, esto está... Oye, ¿esto es zule? ¿O es cerámica? No, es zule. Todo eso se va a pintar. ¿Pintar? Y pienso que lo volvemos a poner cerámica hasta aquí, hasta arriba. Y todo aquí. Y todo lo demás pintado. ¿Y esa tina acá, no? Lo que afuera. La taza. Todo. ¿Esta ventana parece que está buena? No, ni una. Ni una ventana está buena. Por fuera está. No se ve una vez. Ahí. Ese es otro cuarto. Pero la ¿Y esta es donde ella? Que no, se quedó aquí ya de basurero. Esto ya quedó ahí. A lo mejor sirve, nomás bien limpiadas. Mira acá. Ay, qué fregado es eso. Caga de perro. Jesus. Y si huele. No está tan mal. Las paredes es lo que me preocupa a mí. No hay cuartilla, solamente que ves el basement.
Sí, dale, vamos para allá. Basement, sí. ¿Tú prendiste esta luz? Sí. ¿Abajo no hay luz? Uf, el aromita que sale. El aroma es de los gatos. A lo mejor y todavía está, hay gatos porque estaba regalando unos pocos. Mira qué es eso. Gato tiene. La alfombra. Ahí está uno, mira. Oye, esta luz como que está bien mal comunicada, ¿verdad, patona? Sí, todo lo que prendo lo vuelves a apagar. Yo creo que sí, sale el aroma para acá. Estás algo con una alergia de la buena. Pero está suave. Uy, chale. Oh my God. Uf, vale. Uy, no, no, ni voy a aguantar aquí abajo. Respira. Uf, ¿cómo es posible esto con los niños? Aquí vivían los solitos ahora. Ay, no. Y luego le echan la culpa al rentero, ¿no? Pero el rentero no podía entrar porque nunca lo querían aquí adentro. Y está. Oh, my goodness. Ay. Oye, Cano, so la persona que tú le compraste esta casa, ¿así los metió? ¿Cómo estaba esto? Yo, señores de mi canal, esta es la primera vez que conozco esta casa. Acá no se le ocurrió la brillante idea de comprar esta casa con los renteros adentro. Y yo nada más entré a la cocina a ayudarle a poner un piso. Y aquí estamos, miren, conociendo la casita de Cano. Pero verán, luego le pone su magia. Y van a ver el después de esta casa. Pero van a ver cómo se pone. Mira este. Este baño está mal. No, pues completito. No, aquí no hay nada. No, este baño lo va a... ¿Cerrarse o qué? Este va a ser más como el maintenance room. Ok. Y so luego el baño todo. Lo vamos a hacer acá de este lado. ¿No? ¿En el cuarto este? Sí. En esta esquinita. Para afuera solamente. Uf, vale. Mira nomás qué cosas con gente. Eso va a ser un chingo de basura, güey. Sí. Va a ser mucha basura. Pero mira, no, esta es donde se les estaba metiendo el agua. Pero pues tú le arreglaste, ¿te acuerdas? Cuando esta cosa de aquí no servía, cuando Cano compró la casa, estaba aquí una laguna, ¿verdad, Cano? De agua, obviamente. Y así andaban unos chilpayatillos ahí. Aquí vivían, dormían y todo el rollo. Y Cano les paró el liqueadero. Ay, si no, quién sabe. Pero es tanto liquearía antes, Cano, que se alcanzaba a despellejar la pared, ¿verdad? En los dos lados, mira aquí el agua. Sí, ya le vi allá. Aquel era la fuga que arreglamos, el agua. ¿O de afuera? Esta era de afuera. Eso estaba puchando toda la pared para adentro. Mira. Pero... ¿Y ese es donde le arreglaste todo afuera? Sí, pero en esta... Este es donde cae toda la agua del techo, donde se escarbaron los perros. Oh, esta última vez, ¿verdad? Pero esto va a estar fácil porque lo vamos a tapar con... Oye, hay que dejar un poquitito abierto para que no se te metan los gatos otra vez. Oye, pero mira, vamos. Pero mira, hay luz y todo, sí va a estar suave. Este sí, este lo... ¿Qué hay, un cuarto o este otro? No, acá está sobre mi plato, ¿no? A ver, enséñame este. Este baño lo brincamos para acá. O a lo mejor no. Vamos a arreglarlo como los otros. Sí, ya cuando lo saques, queda. O sea, ¿sabes qué? Como un shower de esos de esquina. Sí. Y este. Y ya. Este lo vamos a cerrar aquí así, ¿no? Ajá. Sí, aquí como así. Un closet. Y una puerta de este lado. Ajá. A lo mejor dos puertas. Pero mira acá este. ¿Este no tiene luz? ¿Cómo acá no? No. No tiene. ¿Lo volviste a poner como estaba? Sí, ¿verdad? Lo bajé. ¿Esto qué? ¿Lo pusieron? El rack. Uh-huh. Le faltan muchas tablas, pero mira, acá está todo el cuarto. ¿Para allá, para adentro?
Sí, pero te digo que está otro cuarto solo. No, entonces está por eso, bien. Por eso no importa. Mira, y muchos bebés aquí. Aquí está suave para cerrarlo. Sí. Y luego hacerle como cajones por aquel lado y por este lado. Ahí no vamos a ensayar. Pero mira, Laura, si haces este un cuarto, este es una sala, no, un cuarto, uh-huh. Y aquel cuarto de allá grande, todo el baño. ¿Cuánto me irá a costar tirar toda la basura? ¿Te imaginas? ¿Qué es esto? ¿Madera? ¿Ah? ¿Madera? ¿Colchones? ¡Hijuela! Colchoncitos de 10 nada más cada colchón. Pero como esta pared sí ya tiene suficientes tablas para cerrarla. Casi todo pero está bien, esto sí. Lo vamos a dejar por fuera, Laura. Mira, ven a ver esto. Usaron madera bien viejo, toca. Oh, como el beam de ahí. Sí, el churrack lo ponemos arriba y oye, este la madera que se está queda buena. Sí, que se quede abajo. Mira, pero todos tienen así. ¿Ves ese otro? Como en este, vamos a llegar al chirraca a tapar todo, pero esto no lo vamos a tapar. Ajá. Solo más les damos una lijadita que se vea madera. Todos, este también. Ay, pues dos. Así, así mira. Queda nuestra. Nuestra nueva casa. ¿Te acuerdas cuando entramos a la de nosotros? Uh-huh. También era todo un show, güey. Ay, pues bueno. Veremos qué más sale. ¡Hijo de su! Toda esa basura tiene que salir, ¿no? Sí, ya sabí. Porque esto la basura nomás la amontonaron, ¿no? ¡Híjole! ¿Una traila casi? No, va a acabar dos, tres trailas. Ajá. Pero está grandecito este. No está tan mal, es que le podemos poner chirrack y insolación, el piso y vámonos. Soy ya canceló la electricidad. No he chequeado, pero pienso que sí. No quiero mover la electricidad porque aquí se me que está bien riesgosa. ¿Y este qué? ¿Sillón? Este sillón tiene basura, ya afuera hay dos recliners. Ratitas tenemos de Don George. ¿Sabes que a lo mejor no hay tanto rato? No, ya. Están las cacas. Así es, claro, mucha cosa. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay,
Carlos. Never. Goodness. Pues mire, ya llegué. Esta es nuestra otra casita. Esta casa no la hemos rentado por 2 años y como 3 meses. No la hemos podido arreglar porque no hay feria, ya les digo. Pero pues es un ahorrito como quiera. Ahí está ahorrando un poquito. Mire, esta es. A ver si traigo la llave para entrar. Miren. Uy, si les contara cómo compramos esta casa. La compramos. Ahí tengo los videos y fíjense que no los he puesto porque esta vergüenza me da. La compramos con todo y personas que vivían aquí. No vimos esta casa cómo estaba por adentro. Una persona se la ofreció a Cano. No estaba muy cara. So Cano dijo, sí la vamos a agarrar. Pero sin conocer la casa por dentro. Ay, no, no, no. Algún día les pongo esos videos. Vivía una muchacha con 6 niños, su esposo. No, no, no. La casa más fea y cochina que yo haya visto en mi vida. La verdad. Pero así la compramos. Y pues ahí poco a poco. Mire, tiene ventanas nuevas. Ya le pusimos ventanas nuevas. Esa también, ventana también es nueva. La lámina ya la tenía. Ay, a ver si puedo entrar. A ver si puedo entrar. Si esta es la llave. Oh, y si es. No, hombre, ando de suerte hoy. Miren. Aquí déjenme les platico. Cano ahí la anda shineando. Le quitó todo lo que había aquí. Todavía no acabamos. Miren, pero las ventanas están nuevas. Mire, ventanas nuevas, le hizo todo alrededor. Ay, sí ven, este piso se los pusimos a las personas que vivían aquí, porque como lo agarramos con todo el remolque, entonces tenían alfombras y yo le decía, Cano, ¿cómo van a vivir con esas alfombras estas personas? So Cano y yo venimos y pusimos este piso. Después a la persona se le desbarató el refrigerador que está allá y se inundó toda esa parte. So, este piso yo creo que no va a servir, porque había una laguna encima del piso nuevo que nosotros pusimos. Ay, miren, ya hasta me estoy enchilando otra vez. Miren, así vivían y nosotros pues no hemos podido hacerle mucho. Tuvimos que empezar desde plomería hasta electricidad. Miren, ahí está otra ventana nueva. Todavía no podremos la estufa. Este refrigerador era mío y lo trajimos para acá. Ya lo limpié, miren, le di una shineada. Ahí les voy a mostrar cómo lo tenía la dama. Miren, ahí está medio limpiecito. Tenemos luz aquí también. Que Cano anda chambeando en ella y cuando puede. Y pues miren, todavía no acabamos. Y acá está otro cuartito. Miren, acá venimos. Uy, aquí, ahí les voy a mostrar en los otros videos. Ahí se los voy a poner a lo mejor enseguida de este video. Les muestro cómo estaba esta casa. Miren, ya pusimos piso. Ventanas nuevas. Miren, ahí les voy a dar una probadita. Esto todavía no lo pintamos ni nada. Eso es caca de perro. De cómo estaba esta casa. Y no, ni para qué les cuento, ahí les voy a mostrar. Miren, pusimos piso. Arreglamos aquí el cuartito este. Este lo prestamos un mes, dos meses a un muchacho, fíjense, porque el muchacho paisano de Honduras no hallaba dónde quedarse. Y nos decía, no, ustedes préstenme nomás un cuartito para dormir. Y ya saben, pues como paisanos. Le pusimos unas cortinas y no le cobramos renta, ¿eh? Porque ¿cómo le vamos a cobrar renta? Nomás él dormía aquí en este. Teníamos una camita
Ya me la llevé. Teníamos una camita gemela aquí para que durmiera. Y le teníamos luz y todo el rollo aquí. Él mismo pintó este cuarto. Él pintó este cuarto y el techo y todo pues para estar aquí más o menos. Y ya después decidió irse. Porque, pues, pero pues, ¿verdad? Tiene uno que alivianar en lo que uno pueda. Y el baño, todavía nada, miren. Tenemos que quitar todo. Ya acá no anduvo aquí, miren. Poniendo un poquito del sheetrock. No sé qué vamos a hacer. Está todo para la fregada. Nosotros pedimos la casa de esta muchacha porque le dijimos que no estaba en condiciones. Miren, ventanas nuevas. Y se enojó la muchacha. Dijo que por qué la habíamos sacado con tanto niño y que bla, 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 bla. Óiganme, no, unas cosas terribles. Déjenme ver si hay luz acá en el basement. Esta tiene basement. Miren. A ver si tiene luz Cano, porque. Miren, aquí está la escalera. Diría Isaías. Ahí me voy a ir a quedar a tu casa, Laura, a ver qué ruido se oyen aquí. Y sí, porque aquí el muchacho que vivía aquí, un 31 de diciembre, le dio un infarto. Era trailero. Le dio un infarto, falleció allá en Kansas. Yo no vengo mucho aquí. Me da como cosa y no hay mucha luz. Miren, y no traje una batería, si ya sé que no hay luz. Este es el basement. Miren, ya acá no puso el sheetrock. Las paredes. Yo no creo que hay luz aquí tampoco. Oh, sí hay luz. Miren, ya arregló ahí. Miren aquí. Ya puso sheetrock. Miren, va a ser bien suave esta casa, pienso yo, cuando la acabe. Quién sabe cuándo, 20 años más. Miren, puso una tina grandota. Y ahí va a ser el baño. Aquí va a ser la lavadora, la secadora. Miren, ya le puso todo ahí. Y le puso todo lo de plomería. Si pueden ver ahí, se puede ver. Todos los tubos grandes. Ya le selló ahí, miren. Ya anduvo con la electricidad. Miren. Y ya puso el sheetrock en la mayoría. Ay, todavía no va a apagar la luz, ¿eh? Porque me da cosa andar acá. Ay, este es el baño. Auténtico. Miren nomás. Les digo que yo ni he venido en todo este tiempo. Cano es el que anda aquí. Dice, no, ¿para qué vas? Pues si todavía no arreglando. Pero miren en qué condiciones vivía esta gente. Antes que nosotros compramos la casa. Miren, no le hemos movido nada de eso. Y cuando pedimos la casa, porque no estaba en condiciones, como ustedes pueden ver. Ah, se enchiló la chica. Y luego como a mí me dio mucho coraje, yo le empecé a decir a la gente que qué muchacha tan cochina. Pues peor se enchiló. ¿Dónde estará la luz aquí? O aquí no hay luz, ¿eh? Les iba a enseñar. Este es otro cuarto. Ay, Dios, ya no entro. Hay unas escaleras por acá. Ay, hijo de la fregada. Creo que aquí está la pared. Ay, no tiento la luz. Uy. Oh, no, están los puros cables pelones. ¿Qué tal que me...? Pues este es otro cuarto. En la oscuridad. Este es otro. Son dos cuartos aquí abajo. Este como salita. Ese es baño y todo ese es baño grandote. Y la lavadora y secadora, el baño. Aquí. Ahora sí apago la luz. Ah. Las escaleras. Ahí vamos, ahí vamos. Esta también se planea rentar, pero quién sabe cuándo, pues si no hay dinero para arreglar, todo está tan caro. Oh. Déjenme salgo por aquí. Es otra puertita. ¡Híjole! Miren cómo están los tambos aquí también. Uy, yo tengo mucho que no he venido. Miren, estos tenían lonas ahí tapando todo. Quizá la insolación. Está buena esta casa, ¿no creen que no? Por eso, cuando nos la vendieron, mira, aquí tenemos todo el piso.
Para la parte de abajo son cerámicas, como las que tenemos allá en el porchecito. Ventanas nuevas y todo eso es cerámica. Este es el vecino. Hay otros vecinos que también están renovando casas porque no hay mucha vivienda. Miren, Cano puso esta puerta. No nos falta taparle ahí. Uy, hay mucha chamba, ni saben. Y aquí también estaba, que qué barbaridad. Cuando les muestre el video se van a ir para atrás. Van a decir, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir así? Pues sí, porque yo lo vi. Miren. Ya aquí se puede ver más o menos. Limpiamos, ahí vamos poniendo el sheetrock. Esta pared ya está, miren, de sheetrock. No sé, este puede ser otro apartamentito o algo. Un cuartito nomás para que pongan una mesita y cocinen aquí o algo. Tenemos más sheetrock. Miren, ahí hay más abajo. Acá ya empezó. Miren, aquí tienen los tablones que cortaron de unos pinos. Que de aquí me van a hacer una mesa, dicen estos. Miren qué bonito. Aquí los tienen secando. Y pues es mucho, mucho gasto, chicos, porque tuvimos que hacer de tocho morocho, plomería, electricidad. Y eso que Cano, pues es, él es el que hace todo, no pagamos. Si no, yo creo que no pudiéramos hacer nada. Pero yo pienso que está grandecita esta casa también, está bonita. Pues bueno, chicos, ya les mostré un poquito de nuestras cosas. Estas casas se hicieron antes de tener el negocito. Con nuestro trabajo íbamos comprando y pagando. Y pues mire, somos muy afortunados de tener estos lugarcitos, fíjense. Y tiene patio, déjenme los llevo para acá. Miren, ventanas nuevas. Planeamos pintarlos. Déjenme les muestro. ¿A qué lado no les voy a mostrar? Allá anda un perro y yo no me llevo bien con los perros. Miren, ahí también andan renovando esa casa. Miren, déjenme les muestro. Tenemos aquí más leña que para hacer esos tablones que están ahí adentro. Ay, ya oí el perro, pero ojalá y el dueño sí sea responsable. Miren, acá hay más tablones. Todo esto es el patio. Todo esto. Y aquí está la casita, miren, por atrás. Oigan, ahí en esa casa, déjenme les chismeo. Ahí en esa casa. Escuela, esa casa. Donde yo trabajaba. Se me bajó la voz para el chisme. Ahí vive el director. De donde yo trabajaba. Y yo pues fui con el que tuve mis problemillas con él. Oigan, el karma a veces trabaja muy rápido y de la misma forma y le da una tristeza. Este señor vive en la casa de la escuela y se enojó o lo desocuparon o yo no sé qué pasó hace como 2 meses. Y se me hace que está esperando otra escuela para que le den chamba o algo así. Y cuando yo me fui de la escuela, mi hijo trabajaba conmigo, me ayudaba en veces. Y pues yo me lo tuve que llevar de remolque porque pues ya me iba, ¿no? So, este señor, la esposa de él, también era maestra. Y también se la llevó de remolque. Fíjense la vida. Así da vueltitas, chicos. Hay que portarnos bien. A mí me da lástima cómo están ellos porque según eran muy queridos ahí en la escuela y todo el rollo. Y yo no he visto a nadie que ha venido a verlos o algo. A mí me dan ganas de ir, pero ay, me acuerdo que ese señor era un poco déspota. Y no voy. Mejor no. Así me mantengo alejada. Porque a veces pues es mejor, ¿no? Pero fíjense, así es la vida, chicos. Pagamos todititas. Y aquí, no allá. Aquí mero. Fíjense. Pues ahí les mostré un poco de lo que... de lo que yo hago aquí en la casa. De lo que hacemos cuando descansamos. Debería hacer más, ¿verdad? Ponerme a limpiar. No, usualmente en el verano, en el invierno no hacemos nadie nada. Porque como un fríazo, un aire. So, ahorita es cuando empezamos otra vez a empezar a hacer cosas.
Miren, esta es la yardita. Tiene poquitos zacates y se pone verdecita cuando viene el tiempito del. Este es, mire, para echar cemento de cano. Tenemos arenita por todos lados, según los otros proyectitos aquí y allá. Allá está el parquecito. Ay, pues bueno, chicos y chicas malas. Aquí me despido, miren. Este es otro de nuestras casitas. Algún día se puede todo, ¿verdad? Algún día lograremos todo. Bueno, gente, pórtense muy bien y que la vida los trate muy bien siempre. Muchas gracias por ver mis videos. Adiós. Miren, gente, ahí la lleva ya el cano. Ya se echó con el chico, ahí anda adentro haciendo ruido. Miren, ahí ya lleva la formita. Sí, está el cerrullito y lleva la formita de la casita, forrándola. Y miren, pero ahí va. Pero dice el jefe que anda bien cansado, ¿va, jefe? Pues sí. Pero es que le dice al chalán que el chalán los dos tienen que mantener ocupados. Entonces los chalanes andan en friega, ve acá, ¿no? Y que Cano que se agacha, se hinca ahí. Y que se sube para arriba. Ahí va. Mírenlo. Mira, se hinca. Y lo sube a las caderitas. Deja ver el nivelito, Cano. Y luego me regaña, chicos. Yo con los niveles soy una papa. Ve acá, ¿no? A ver. Y luego pues con mis videos, pues ya me van a correr. Ahí está. Y miren, ahí anda. Sí ven. Pero ya me lo acaba la. La tarea del día de hoy, ¿verdad? Acabar esta madera. Ya. Ya, sí. Ahí va, miren. Este es un sótano. Este es de una casa que tiene sótano, pero aquí abajo hay como que tres cuartos. Sí. Tres cuartos. Todo esto se quitó, todo esto va a faltar. Este es un baño, pero aquí no va a ser nada. Aquí nomás va para afuera, porque ya está la puertita del basement, del sótano. Y acá va la. O sea, son como de cemento. Ahí va una tina, ahí van las cosas de la lavadora. Ya les había dicho yo que les iba a poner el antes y el después de esta casa. So, ahí la llevamos. Ya. Algún día de estos les enseñamos el resultado final.